Debe de ser la granja que mencionó Agapio. Ahora encontrar al granjero y ver qué sabe de la daga. ¡Miss! Tengo que hablar con tu marido. Oh, olvídalo. Necesito tus servicios. ¿Ah, sí? ¿Me sirves un trago? Los esclavos están ocupados y estoy sedienta. Yo... No, tienes el vino al lado. Dime dónde puedo encontrar a tu marido. En algún lugar del camino del este, creo. Transportando trigo y uvas. Ahora que lo pienso, llevo días sin verlo. Muchos días. ¿Semanas? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Podría estar en apuros. Si no te has dado cuenta de que tu marido ha desaparecido, es que bebes mucho. Sí, y entre tú y yo, si bebes bastante, es difícil darse cuenta de las cosas. Tu marido debe de tener algunos enemigos. ¿Se te ocurre alguien que quiera que desaparezca? La daga. Si tienes dinero, son tus enemigos. Un capitán de la zona y sus amigos malaques de la daga vienen cuando se les antoja. Exigen impuestos falsos y apalean a mi marido si no se les paga. ¿Lo buscarás? ¿Buscarás a mi marido? Tranquila, lo encontraré. Gracias. ¿Hay algo más que quieras que te cuente? ¿Alguna idea de dónde debo buscar a tu marido? Lleva tiempo intentando que las fuerzas de la daga no intercepten los cargamentos por el camino del este. Las tropas sacan tajada de todos los portes. Más impuestos de esos malaques impíos. Mi marido suele esperar en el camino que está al sur de la cueva hasta que se despeja. Quiero que me digas todo lo que sepas sobre la daga. ¿Las dagas? Son como espadas pequeñitas. ¿Qué? ¡No! ¡La daga! La daga que acabas de mencionar. ¡Ah, oh, claro! Los hombres son así, mis tíos. Codiciosos, con delirios de grandeza, sacando dracmas a pobres esclavistas como yo. He oído suficiente. Iré al este a buscar a tu marido. Gracias, mis tíos. Si sigo el camino del este, debería poder localizar el rastro del marido.
Fuera del camino, ya. Los carros del marido. Parece que intentó huir de una patrulla armada. No acabó bien. ¿Qué ha pasado aquí? Guardias. Guardias malaques y corruptos. Querían impuestos. Siempre quieren impuestos. Se llevaron a mi amo, el fuerte de Disto. Debió pagarles los impuestos. Debió pagar. Tendré que ir al fuerte. Debe de ser el granjero. Está encerrado. El fuerte de Disto es grande. El marido podría estar en cualquier sitio. Tengo que esconderme. ¡Buscad refugio!
amigo mío, si no pagas impuestos. He pagado todos los impuestos que os habéis inventado. Por favor, ya no me queda nada. He visto tu granja, amigo. No me digas que estás en calle. ¡Lo juro! ¡Lo tenéis todo! Dinos dónde guardas los granjas. Esto frenará la conquista ateniense. ¡Hey! ¡Tengo que localizarlo! ¡Ayúdame!
Pase lo que pase, no te pares. No dejaré que mueras. Sigue. Conozco una salida secreta. Parece que me cierran aquí arriba cada dos semanas. ¡Me has salvado! ¿Te sorprende? Es que pareces más un asesino que un héroe. Un hombre llamado Agapio cree que puedes identificar al Martín Pescador. Si averiguo quién es, podré parar a la daga. Ah, así que has venido a salvar, Eubea. Aún así, gracias. Necesito saber todo lo posible sobre la daga. Oh, tienen muchísima ambición. Una codicia legendaria. Parecen ser piratas, pero bien organizados, financiados y con contactos. Puede que el Martín Pescador no sea el único que mueva los hilos. Tranquilo. Las organizaciones misteriosas son mi especialidad. Dime lo que sepas del Martín Pescador. Necesito saberlo. El Martín Pescador y su panda de malacas suelen venir a exigirme impuestos. Comen y se forran a mi costa. Si te digo quién es, soy hombre muerto. Dímelo. No puedo. Lo que me hará, lo que le hará a mi mujer. ¡Dime su nombre! Nerites. Se llama Nerites. Asegúrate de detenerlo. El hermano de Agapio. Es él. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. Esa es la última pista de Agapio. Será mejor que le diga lo que ha averiguado. No le va a hacer gracia.
Has vuelto. ¿Qué has averiguado? La daga tiene su base en Esciros. Parece que van a celebrar un ritual en el templo de Aquiles. ¿Qué has averiguado de mi hermano? ¿Está vivo? ¿Es el Martín Pescador? Lo siento, Agapio. Nerites es el Martín Pescador. Está al frente de la daga. Nerites siempre se metía en problemas. ¿Has dicho el templo de Aquiles en Esciros? Bueno es saberlo. ¡Agapio! ¡Alto, esclavo! ¡Alto, esclavo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No! Ese hombre se ganó hace tiempo su libertad. Gracias a ti, hemos desenmascarado a la daga y ahora Eubea quizá logre sobrevivir. Te has ganado con creces tu recompensa. Aunque me temo que no va a ser tan sencillo como atacar Esciros. El Martín Pescador lleva décadas oculto. Esto no va a acabar aquí. Quedarán cosas por hacer. Ayúdame. Ayuda a Eubea. Veré qué puedo hacer. Bien. Bien. Llevaré una unidad reducida al muelle del contrabandista de Esciros. Reúnete allí conmigo y juntos aplastaremos a la daga. Esa cosa, ¿verdad? Pronto encontrarás la...
Είμαι νοεν θάβε τέχνικα. Μη θαύσε. Χιά! Huh?
¡Ea!
buscar al magistrado. Mistios, has venido. Te necesitamos más que nunca. Por favor, ayúdanos con la daga. Me apunto. Si la información que averiguaste es cierta, el Martín Pescador no estará solo en el templo. Estarán reunidos todos los líderes de la daga. Puedes eliminarlos y liberar a Eubea de su control. Agapio no permitirá que su hermano resulte herido. Respeto a Agapio, pero Eubea va primero. Cuando todo esto acabe, me aseguraré de que la recompensa llegue a tu barco. Eubea te agradece la ayuda. ¡Mistios! ¡La daga sabe que estamos aquí! ¡Deprisa! La daga no va a rendirse sin pelear.
Espero que Agapio no haya hecho una tontería. Yeah!
Ofrezco a toda mi tripulación libertad y dragón. Eso te incluye a ti. ¿Esto es lo que ha sido de mi hermano? ¿Has salido a rastras del Hades? ¿Has resucitado para cobrarte las vidas de otros? No del Hades, petirrojo. Del lecho marino. Poseidón guardó silencio mientras yo me ahogaba. Me salvé yo. ¡Yo! Los dioses no existen, solo los mortales. Si lo asumes, sabrás todo lo necesario para dominar el mundo. No todos pretenden dominar el mundo. Hay quienes solo quieren vivir en él. ¡Ah! ¡Un mistios! Martín Pescador. ¡No! Se llama Nerites. No es un nombre en clave que puedas tachar. ¡Es mi hermano! ¡Mi familia! La familia es lo que importa. ¡Sí! ¡Sí! No tiene que morir nadie. Escucha, hermano, por favor. Tú has sido esclavo, hermano. Yo tengo esclavizado al mundo, sus maravillas, su vino, sus gentes. Podríamos dominarlo juntos. Nuestro destino era volar, petirrojo. Agapio, no te fíes del Martín Pescador. Piensa en lo que le ha hecho a nuestra gente, en las vidas que ha destrozado. Es mi hermano. Puedo salvarlo. Sé que... puedo salvarlo, por favor. Amo, mistios, no hay que recurrir a la violencia. Mira alrededor, Agapio. Estiros ya está inundada de sangre. Hace mucho que Nerites trajo la violencia a las costas de Eubea. ¡Basta de negociar! Al conocernos, me dijiste que no todos los mercenarios eran despiadados, que podía fiarme de ti. Fíate tú de mí. No es el muchacho que recuerdas. No es Nerites. Siempre preferí el Martín Pescador. No tienes derecho a usar ese nombre. Era de mi hermano y está muerto. Ay, no tengo a nadie. ¿No tienes a nadie? ¿Y yo a quién tengo? El mar me arrastró y desaparecí. ¡Pero conseguí volver!
¿Y qué me esperaba a modo de bienvenida? Padre muerto y tú esclavizado. ¡Un esclavo! Yo salí a rastras del dichoso mar. Yo fui fuerte, ¿y tú? Tú fuiste quien murió, hermanito. No me quedaba nadie. Así que formé una familia. Mis hermanos, la daga. ¡Mis tíos! Hermano, no. No lo hagas. A lo mejor quieres conocerlos. ¡Es el fin de la daga! Tu hermano tomó una decisión hace años. Codicia, poder. Si la libertad es así, prefiero seguir siendo esclavo. Ya no eres esclavo, Agapio. Eres libre. ¿Libre? No. Te abandoné para buscar a mi hermano. ¿Deberías mandar que me ejecutaran o...? Hoy le has hecho un gran favor a Eubea. Llevas años haciéndoselo, amigo mío. Amo, no me lo merezco. Te has esforzado y sacrificado por tu país. Acepta la recompensa que te ofrecen, Malaca. Sí, buen consejo, mis tíos. Que mi primer paso como hombre libre sea este. Me quedaré en Eubea. Me necesita y yo la necesito a ella. Con el Martín Pescador fuera de juego y la jefatura de la daga eliminada, Eubea está a salvo. No lo olvidaremos. Gracias, héroe de Eubea. Thank you.
Los piratas usarán el fuerte como atalaya. Thank you.
Tienes que parar de una vez. ¿Qué es ese ruido? ¿Conoces el lugar, Ícaro? Es donde Licomedes empujó a Teseo a la muerte. Thank you.
Thank you.
Forja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Thank you.